Querido lectorado, pero muy sobre todo, lectorada, ¿cómo me les va como testigas y protagonistas de la historia? Espero que no se les haya pasado el pequeño detalle de que por primera vez en la historia del país, dos mujeres se registraron para contender, ni más ni menos, que por la presidencia. ¿En qué te fallamos, santo Pedrito Infante? ¿Santa educación sentimental de cine de orégano mexicano? Ahora sí que el destino alcanzó a los machines acumuladores de poder político formal y no les ha quedado de otra que apoyar el principio ético de paridad. ¡Sas! Buenos tiempos para la industria del ungüento que alivia, pues entre carnales Marcelos y hermanos Adanes emberrinchados, es tiempo de mujeres, que vienen del movimiento de izquierda desde sus mismísimas bases. Y no, no hablo de Xóchitl, la trotskista mileísta. Pero tan tremenda circunstancia revolcadora de rancios patriarcados nos tiene que hacer reflexionar. Ya ven, los hombres mal gobiernan o bien gobiernan y nadie los pone a reflexionar. ¡Aviéntese, mijo! Ah, pero a nosotras sí el sermón y a justificar el triunfo que arrebató las coordinaciones campañicas. Pues bien, pueden suceder dos cosas. Que la mujer revolucione, más allá de su significativa llegada al poder, el status quo. O que la mujer se patriarcalice porque, ay, qué pena, perdón, nos emocionamos, ¿qué va a decir la virgencita? Y gobierne a la usanza machina y sin disfrutar, porque en esta izquierda somos decentes. Sobre la duración del mandato de las mujeres, también tenemos dos sopas. Una, que la mujer sea tan buena gobernante que el favor popular le dé una larga carrera estilo Angela Merkel. O dos, que sea muy buena gobernante, pero ser mujer se use en su contra, como le sucedió a Jacinda Ardern. Regresando la mirada aquí, nuestra circunstancia es resultado del trabajo colectivo que hizo posible terminar con el priato y llegar a Andrés Manuel y la 4T. A partir de 2024, para las niñas, será normal crecer con una presidenta y saber que ellas podrán aspirar a dirigir también. Tener la certeza de que estrenaremos mandataria en México, de igual manera, es resultado del trabajo colectivo de varias generaciones de mujeres. Gracias, abuelas, y a seguir hasta que a las mujeres se nos reconozca la humanidad plena, tanto en las ciudades como en el campo.